Bueno, entonces estamos de regreso aquí en un nuevo video. Ya todas las muchachonas terminaron de lavar, terminaron su tarea el día de ahora. Ya como pueden ver, ya todas están libres. Y una cierta Clary pensó que ya nos íbamos. No, yo solo vi mi guacal con ropa. Siempre lo, miren, yo cuando venía a lavar hacía tres estaciones. Me arreglaba la ropa, la primera me lo echaba del río a una piedra. Lo ponía en la piedra, me quedaba ahí. Después, como allá antes nosotros bajábamos antes, era una bajadita. Uh-huh. Entonces la primera era la salida del río, una piedra. De la piedra me la subía esa, subía la subida y llegaba hasta otra piedra. Y de ahí me lo alzaba y hasta la casa. Y de allá hasta la casa. Pero igual, así es la vida de nosotros. Así es la vida, no es nada, la Joana con dos cucaladas a veces. Mire. Este lunes me ha pasado una cosa tremenda, terrible de mi vida. Walter salió, ¿va? Entonces yo como para ya el día lunes tengo un montonazo de ropa sucia, como de los dos, y más que veces nos cambiamos dos, tres veces al día. Mire, tenía un montonazo de ropa sucia, vine y me fui para el río. Y ya por eso de las 11 quizás empezó a llover y yo todavía con aquel poco de ropa en el río vine yo y me puse a darle una media chalguiteada a la ropa. De ahí vi que se vino más recio, ya no pude seguir lavando. Y mire, aquella agua, yo según puse así como colgadita la ropa, que se me escurriera para que no me pesara mucho. Que puchica, si cuando vine a agarrar aquella agua, mojada el agua, la ropa empapada de agua. Y yo como me llevo este poco de ropa más que mojada y eran dos guacaladas más grandes que el bucal. Y yo hice el intento de alzarme los dos guacaladas de un solo plum, me dio vuelta el otro. Y me tocó devolverle a echar agua a la otra más que... Le tocó doble el trabajo. Doble trabajo. De ahí encaminé un guacal así como es usted y lo puse en una piedrona. Y fui a encaminar el otro, me puse uno en la cabeza y el otro en esto de aquí. Así me fui a tantas porque en ese piedrero ya sentía que me iba de boca. Apedregadoso en el camino. Pero ella sí quería vivir ahí. Va, entonces, sí, ¿quién dijo que la bañaran? ¡Ahorita! Aquí arriba. Aquí arriba porque hay mucho chiflón. No, mucho se escucha con chiflón. ¿Mucho chiflón? Sí. Ay, que eso molestaba hace ratito. Ve, pues. Eso molestaba hace ratito el chiflón, que cuando yo les hablaba nadie me escuchaba. Ay, mucha, qué ardor me dio en el estómago. Es lo bonito de ir al río en el invierno. La adrenalina. Pegar aquellas carreras en el agua para abajo, alcanzar la ropa. Sí. El guacal, el jabón, el cepillo. Uy, mareo. A mí una vez me fue una gallina. No era nada, mi hermanito corriendo cuando le iban los zapitos por el poco del agua. No la rescató a mí. No. Como se tenía que pasar una escollera corriendo. Oh. Ya se había ido muy rápido. Mi hermanito a veces se va, mete al agua y como se mete con Gina, cuando dice la Gina va hasta la mera punta del río. Cuando íbamos al río, cuando había crecido, siempre se nos iba. Nosotros le dábamos puesta poco de ropa en las piedras para lavar el guacal y salir en el río. Y en esa situación, cuando sacábamos la ropa, caían que los calcetines o los chones o cualquier cosa al río. Y todas corriendo detrás de la ropa, porque como ahí se pone bastante grande, corriendo detrás de la ropa, la camisa o el guacal. El guacalito de abajo de jabón cuando te caía, más que agarrar un dios. Fíjate que donde nosotros vivíamos antes, suele faltar bastante el agua porque como digamos en la ciudad no hay río cerca. Entonces quitan bastante tiempo el agua y hay veces incluso hay veces pasaba quizás casi el mes y por fuera. O sea, siempre se ven las noticias que aquí en las calles tapan calles por el agua. Entonces llevan cántaros y cosas así y tapan las carreteras haciendo huelgas que no hay agua. Entonces allá tenías que para que no te faltara el agua para tomar,
tenías que llenar un barril y taparlo bien porque no sabías cuándo iban a quitar el agua y hasta cuándo la iban a volver a volver a echar. Entonces este, pasaba seguido y ahí donde nosotros vivíamos no, no había ningún río cerca. Este, y cuando ya se acumulaba el montón de ropa, y mi mami hacía lo grande, cuacalones. Y mi papi decía que íbamos a ir al río, pero para ir al río en carro, obviamente era como una hora más o menos para llegar al río. Pues estaba bien lejos. Sí, nosotros, mi papi decía, voy a ir allá abajo a trabajar, ustedes se quedan lavando en el río y yo voy a ir a donde iba a ir a trabajar. Y ya nos quedábamos nosotros, pero ya cuando volvíamos a la casa íbamos menos dos porque se nos iba en el río. En el río. Vaya, imagínate, o sea, las desventajas que hay, eso, en vivir en lugares así, ¿va? Que cuesta con el agua. En cambio aquí nosotros tenemos la gran ventaja de que, digamos, allá por ejemplo no nos cae agua, pero igual tenemos el río cerca, que aunque no pase bastante agua, pero igual ya nos ayuda en bastantes cosas. Y nosotros que en verano se seca el río, y allá, o sea, el agua es el agua potable, pero ahí falta tanto el agua potable, porque... Entonces, a veces en verano el río seco y sin agua en las tuberías, que solamente nos quedamos con lo que se ve en las pilas y si tenemos cántaro lleno. Mientras tanto, río seco y sin agua. Y sin agua. Y aquí, imagínate, a nosotros nos cae agua, pero si nos hace falta o por alguna razón. Se ha reventado, digamos, la tubería, como dice la Dayana, ahí arriba, uno viene al río, aquí lava y se va. Ajá, no, o sea. No, al agua, con tanta vista. Pero allá no hay tales de nada. Ay, no, por allá una cierta Iris dijo que la querían que la bañara. Que vayan, y me van a colocar. En posición. Pero después me tienen que cambiar. Ah, vale, entonces ahí voy yo. Bien bañadita. Pero el hombre es como el otro. Ella. Vaya, ¿quiénes la van a bañar? Que yo sí me dejo manipular de ustedes. Nada, que me consienten. ¡Ay! Como un amor que la echamos. La voy a lavar. No me chiquelle. Oh, bien lavadito, anda el pelo, mire cómo le sale espuma. Es la crema. Oh. Es crema. Le echamos el respectivo champú. Oh. Ahí van echando el jabón. No, este jabón. No, allí lo van a bañar con la que... Con así me va a quedar pelo. Aquí están los espectadores bebiendo como bañan. ¡Bienvenida! Lo bueno es que solo nosotros vamos a ver cómo la bañan. Después va usted, mi amor. No, hay mucho frío. Ya me bañé. Ella no se quiere bañar. Voy a hacer con la para no mojarme. Voy a hacer con la Iris lo que nunca ha hecho conmigo. La voy bien el cuero cabelludo. Ay, que con ese te peinaste. Con ese le deberían de lavar los pelitos de la cabeza. Hágale un peinaro. ¿Qué diría mi mamá si me ve que me están bañando? Así, te bañaste bien, Irina. Hija bien chelita, venirme. Bueno, dije que no morenita sos. Y mi prieta, vale. Cierra los ojos. Prieta del buche. Lávenle bien detrás de la oreja. Pensé que detrás. Ahí yo. Allá, mi. Ahí quizás no, María. Ajá. Ella.
Vaya, muchas entonces ahí están bañando a la Iris, la Jocelyn y la Nelly. Ellas dicen que la van a dejar bien bañada, pero yo no les creo mucho. Nelly, ¿por qué le estás pasando el cepillo, pues? Es que miren, a esta Iris, pero ni con el cepillo se le quita la perfumía. No, pues esas fiestas. Hubiéramos traído una bolsa de lejilla. Yo quiero ser negra, no chévere. Agua. ¡Cállate el acondicionador! Ahí le van a echar acondicionadores. La más carilla. La máscara. La máscara. Para ver cómo se aplica una máscara en el pelo. Se empieza. ¿Qué le quedó rojo todo el toque? Porque así es mi piel de hermosa y delicada. No, mentira, andaba ceñido porque en otro lado no me corro. Vaya, se aplica de punta. Y agarra la cierta caspa que le dicen. Una vez compré un acondicionador, cuando mi primer acondicionador. Con razón, me sale caspa a mí. De arriba para abajo. Un caferío. Si tenía piojos, sí, angelito tenía. Sí, sí, la última unta. Se deja como que le queda suavecito a uno, pero sí, entonces dice que eso produce la caspa y la grasa. Sí, es dulce. Es igual que la idea que daría Toño. Vaya, mucho, entonces ahí están ya bañando a la Iris, el baño a la Iris. Todavía le falta que se quite de la... Que me limpie las uñas. Y falta que le... Y falta que le quiten el acondicionador del cabello, pero ahí ya está. Ahí sí. Entonces ya allí ya estuvo la bañadita. Todavía le faltaba, pero ya cumplió la bicha. Sí. Entonces síganos acompañando en nuestros videos. ¡Regresamos! ¡Regresamos!